crear este vínculo, esta relación que ya lleva 14 años y que por ahora seguimos mientras el cuerpo aguante, decía Pepe Arias en una vieja película argentina. Miren ustedes que me viene a la mente, cosa de viejo, cuando uno recuerda cosas del pasado por cada incidente del presente. Mi invitado en esta noche es alguien muy querido, muy admirado, muy apreciado, pero que está viviendo fuera del país, así que es un lujo tenerlo con nosotros, al doctor Pablo Bedrosian. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto saludarte. Estás viviendo en Honduras. Sí, hace 16 años ya. Qué cosa, parece mentira, ¿eh? El otro día mi hermano me decía que le parecía la mitad. Cuando le dije el tiempo, 8, 16 años, pensó que eran 8. Pero gracias a Dios, contento de volver. Mirá vos. Contanos un poco de este grupo de gente de Honduras que ahora está en Tijuana tratando de entrar a Estados Unidos. ¿Qué es eso? Bueno, en realidad una de las particularidades que tiene Honduras es que el ingreso más grande del país, del Producto Interno Bruto, son las remesas que mandan los hondureños del exterior. Sí. Es decir, permanentemente se está yendo gente de Honduras porque sabes que en países como Estados Unidos, donde viene el 91% de las remesas, el resto es de Europa, se gana más y entonces mantiene a sus familias de allá. Entonces es un país que expulsa gente involuntariamente. Esto obviamente es una movida política para agrupar y hacer prensa, pero en realidad se va gente todos los días. Y son manejados por estos famosos coyotes. Es un negocio muy grande de trasladar gente con un riesgo muy alto a lo largo de tres fronteras, porque cruzan Guatemala, cruzan México y cruzan Honduras, ¿no? Hay una película muy buena producida por Diego Luna y Gael García Bernal, que se llama Sin Nombre, que muestra muy bien cómo es la travesía a través de un tren que se llama La Bestia. Viajan arriba del tren la gente. Y realmente muestra dos cosas. Uno, un grado de desesperación muy grande. Y por el otro lado, el deseo del sueño americano, ¿no? Como que en su propio país no lo pueden tener. Sí. Hemos hablado, ¿sabés, Pablo? Con David Ruiz, que vive en Guatemala. Entonces él nos contaba del estado de desesperanza del pueblo de Nicaragua, El Salvador, Honduras, parte de Guatemala. Y claro, 3.000 kilómetros parece una distancia muy larga para alguien que no tiene programa, no tiene agenda, no tiene mañana. Es un instante. Y se animan a cruzar todo México, diría, mucho es desierto, para ver si pueden entrar al paraíso, que es Estados Unidos, ¿no? En realidad, en Honduras es un país lleno de oportunidades, por algo estoy allí. Yo diría que hay dos realidades, ¿no? Aquellos que se atreven y van para adelante, y están los otros que buscan un camino diferente porque no lo encuentran. Pero yo no diría que en Honduras hay desesperanza. Al contrario, yo diría que hay mucha gente que está muy contenta, una generación joven de muchos emprendedores. Es decir, yo no tengo una visión pesimista. ¿Y las maras? Bueno, las maras están siendo combatidas y más reducidas. Están mucho menos visibles. Sí sigue habiendo mucho narcotráfico. Y de algún modo son los problemas que ponen en amenaza el que quiere crear un futuro. Pero por otro lado tiene una población de gente muy buena, una altísima población de cristianos, gente con valores, gente muy solidaria. De modo que yo no diría que es un país con desesperanza, sino un país con sus crisis, donde hay un grupo que trata de construir algo donde está y otro que busca otro camino. Interesante la mirada tuya. Pablo, estás viviendo allí y es muy importante. Pero no es el tema de esta noche. El tema de esta noche, me encantó tu propuesta, las cosas que nos enviaste. Vamos a hablar sobre personas singulares, diferentes, no ordinarias, podríamos llamar extraordinarias. ¿Cómo se te ocurrió este tema? Bueno, la primera vez que escuché sobre el tema fue a mi papá, que se lo escuché. Era.
Él habló en un encuentro de jóvenes sobre cómo ser una persona extraordinaria. Y me gustó mucho el planteo que él hizo. Yo tendría 17 años y siempre me quedó el tema en la mente. A lo largo de los años yo he pasado de la medicina a trabajar como gerente en compañías farmacéuticas durante 18 años, la gestión, digamos, de gerencial. Y desde hace 4 decidí un cambio, armar mi propia compañía que tiene mucho que ver con consultoría, proyectos y formación profesional. Y ahí me empezaron a pedir muchas charlas de motivación. Ajá. Y uno trata de compartir, cuando motiva, en lo que le ha impactado a uno. Y a partir de ahí surgió esta charla que doy con frecuencia, que es cómo ser una persona extraordinaria. Y realmente me gustó la idea de poder compartirlo porque veo que toca vidas, que todos podemos ser extraordinarios. Ya vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata. Así que el programa va a incluir algunos videos que cuando yo los vi me emocionaron. Esperamos que toda la técnica funcione bien. No siempre es fácil. Estaba viendo el programa de canales super profesionales que también tienen problemas técnicos. Empecemos con el primer personaje que, por lo menos, no sé si es el en tu bosquejo de presentación, es el primero, un señor que está en medio de una multitud. ¿Por qué no vemos la imagen, por favor? A ver, pongamos la primera foto. Claro, se llama August Landmesser. Es una foto muy conocida, sí, donde uno, digamos, ve en la foto una persona que resiste a lo que hace la manada. Voy a contar la historia de este hombre. Ahí se la ve. August Landmesser, ese es el señor que cuando todos están haciendo el saludo nazi, él no lo hace. No sé si tenemos alguna foto, una imagen más de cerca, quizá todavía, sí, pero ahí se ve claramente que ahí todos están haciendo el saludo nazi y él está cruzado de brazos. Esta foto fue tomada en 1936, antes que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Y este señor no está así porque no quería levantar los brazos o no tenía puesto desodorante, lo cual uno podría sospechar, ¿verdad? Sino porque ya habían aparecido las primeras leyes antijudías y él estaba casado con una mujer judía. Esto está hecho en el puerto de Hamburgo, en un astillero. En realidad estaban botando un barco, estaba Hitler allí. Y él se resiste a saludarlo porque veía que su esposa estaba perseguida. De hecho, tuvieron dos hijos, dos hijas. Intentaron huir la primera vez, fracasaron. La segunda vez los detuvieron. La esposa fue enviada a un campo de concentración y él fue enviado a una cárcel común porque era alemán. Las hijas fueron enviadas a un orfanato. Una de ellas después pasó a la abuela alemana, la otra quedó en el orfanato. Finalmente, él, después de un año y medio, un poquito más de cárcel, fue liberado, pero fue enviado al frente de guerra y murió allí. La esposa murió en un campo de concentración. Las hijas se reencontraron en el año 1990, vieron la foto y vieron al padre. Y representa para mí mucho lo que necesita una persona extraordinaria. Ya vamos a ver las claves al final. Pero hay que estar dispuesto a pagar un precio. Es muy fácil seguir al rebaño, seguir la manada. Me gusta, Cortázar tiene una imagen en uno de los cuentos que dice, habla de la gente, sale del subte, dice el aire bovino que tiene esa gente, ¿no? A veces somos parte de una colectividad que sigue lo que los medios le dicen, lo que un gobierno le dice, lo que celebridades le indican. El hecho de tener convicciones propias, a pesar que toda la multitud vaya en una dirección, es una de las claves para comenzar a ser una persona extraordinaria. Hace 15 días prediqué en la iglesia sobre los tres jóvenes que se resistieron a arrodillarse. Nabucodonosor los llama y le dice, es verdad, este sermón lo prediqué hace 20 y tantos años y vos agarraste esa frase mía y escribiste un artículo en Misión Joven, creo. Misión Joven. Porque te impresionó el sermón, la pregunta, que es el centro del mensaje. ¿Es verdad que ustedes no se van a agachar? ¿No se van a arrodillar? Y yo le decía a la gente, posiblemente el campo donde se levantó
la estatua está, una estatua de unos 10 pisos, de un edificio de 10 pisos, era como un aeródromo, era un campo llano, y había quizá 1 millón de personas. Y cuando sonó la orquesta, el millón se arrodilló. Provocaron hasta un viento hacia abajo, y estos tres se quedaron de pie, como este tipo. Eso es coraje, eso es valentía, eso es tener convicciones y no dejarse manipular. Realmente vive una sociedad donde somos manipulados con facilidad, tanto por los medios, por las redes sociales, por los, digamos, por los que se llaman formadores de opinión. Sí. Yo he tomado cursos de periodismo, recuerdo dos con un periodista muy destacado, Manfred Schoenfeld se llamó. Él lamentablemente murió muy joven, en los 80, a los 50 años, y él me decía que para poder enfrentar la realidad hay que pensar. Si uno siente, no piensa. Y si uno no piensa, se equivoca. Entonces, tener convicciones implica un ejercicio también de crítica y autocrítica. Mm. ¿No? La gente en general le escapa a pensar. Bien, vamos al segundo. Vamos al segundo. A ver, ¿cuál es el segundo? Pero antes famosa. Que digas el segundo, decime pero que lo preparen y yo me tomo un tiempo para darle. La línea de un bombardeo en Vietnam que huye desnuda. Correcto. Que se llama... Pan Ti Kim Puk. Pan Ti Kim Puk. Después voy a hablar, que la conocí y estuve charlando media hora con ella. Wow. El teléfono es el 11-6041-3585. 11-6041-3585. Para la gente que está fuera del país, más 549. 11-6041-3585. Miro allá porque parece mentira, pero uno... pasan los años y no consigo aprender el estar seguro. Yo creo que lo sé, pero no estoy seguro, entonces lo miro. Vamos a esta foto que recibió el premio Pulitzer. Así es. De fotografía. Y ahora Pablo nos va a contar. Póngala, por favor, la foto. Esta foto ganó un premio Pulitzer y es de un bombardeo durante la Guerra de Vietnam, famosa en los años 60. Tuve oportunidad de estar en Vietnam y ver cómo peleaban a través de túneles el Vietcong, que era la fuerza comunista, en condiciones infrahumanas peleaba contra un ejército, tenía el apoyo de Estados Unidos, sin embargo ganaron. Esta imagen es durante un bombardeo que los, vamos a llamar los procapitalistas, los de Vietnam del Sur, hacen sobre una aldea civil de Vietnam, pero que sospechaban que ellos protegían al Vietcong. Vietcong era la fuerza comunista, una población civil, y bombardean con gas napalm. Yo no sé si podemos mostrar imágenes del bombardeo. Sí, está el video y es lo que vamos a ver ahora. Yo había visto muchas veces la foto, pero nunca había visto... No es ese video. Es el, otro. Otro video. No, a ver... Dicen que no hay. Dicen que no hay otro video. Bueno, puede ser. Vamos a ir contando la historia. Dale. Ese bombardeo sobre esta población, el napalm produce una temperatura de 850 grados. Imagínense una población civil que estemos y nos bombardeen a esa temperatura, ¿no? Se cubre de un humo negro, las personas con quemaduras. Y esta niña huye desnuda. La desnudez es el símbolo, para mí, de mayor vulnerabilidad de una persona, de mayor indefensión. El fotógrafo que la fotografía había perdido ya a su hermano durante la guerra, era fotógrafo de guerra, y tenía 21 años nomás cuando la fotografió, muy joven. Él la recibió, también la recibieron soldados que estaban bombardeando, americanos, que estaban colaborando con el bombardeo, la hidratan. Tenía enormes quemaduras y la llevan a un hospital donde ella se recupera. Se hizo muy amiga del fotógrafo incluso. La cuestión es que ella pudo sobrevivir a esta prueba y quería estudiar medicina. Perdón, sobrevivir con tremendas quemaduras que quedaron para siempre sobre su cuerpo. 17 cirugías le hicieron. Sí. Y sin embargo quedó con heridas... permanente. Seguramente después vamos a mostrar alguna foto de sus cicatrices.
Ella quería estudiar medicina y el propio gobierno comunista, que ya había triunfado en la guerra, no le permitió, porque decía que ella era un símbolo de la revolución. Y algo que sucede, algo muy interesante, ella sola, ahí se practicaba un culto, aquí la podemos ver mostrando sus cicatrices. Sí, sí, después. Después la vemos. Ella leyendo sola la Biblia, en un ambiente politeísta, se encuentra con Jesucristo. Tiene un encuentro espiritual, una cosa asombrosa, y se vuelve cristiana. Eso le da un desarrollo interior muy grande, ¿no? Ella va a Cuba, se casa, puede estudiar allí. De Cuba se van con el marido a Canadá y es designada embajadora de paz de las Naciones Unidas, donde seguramente quizás tuviste oportunidad de escucharla porque es algo maravilloso. Incluso ella perdonó a la gente que bombardeó la aldea, ¿no? Hubo una cena en la cual ella perdonó a sus victimarios. Hace unos años, yo calculo unos 8 años, fue invitada a dar una charla en el Luna Park, en una reunión donde había cristianos, católicos y evangélicos, en una reunión que se llama Creces. Yo fui invitado y cuando llegué me agarraron y me dijeron, vení, dice, quédate charlar con esta señora porque no había mucho que hablaba en inglés. Claro, yo había ido para conocer a este personaje famosísimo en todo el mundo. Así que me senté, había unos sanguchitos y me puse a charlar con ella. Estuve charlando como media hora. Un lujo, un privilegio, le agradezco a mi amigo Norberto Sarago que me haya dado ese privilegio. Y ella entonces luego dio en la charla el testimonio que yo oportunamente hace muchos años pasé aquí en el programa, en donde cuenta todo esto que vos decís, por supuesto con más detalle, y en un momento llega a Estados Unidos y está en un desayuno de estos que está el presidente y todos los senadores, y se le acerca un señor y le dice, yo era el piloto que tiré esa bomba. Y ella entonces ahí, viste, porque una cosa es perdonar en un ente abstracto que no conozco y ahora lo conozco. El hombre se había convertido, era pastor a esta altura, y terminaron en una reconciliación, ¿viste? Impresionante. No, impresionante. Voy a hacer una cosa, voy a buscar ese video y en algún momento lo voy a pasar otra vez porque es imperdible escuchar a esta mujer famosa en todo el mundo y que tuve el privilegio de conocer. Pero es interesante, la gente conoce la fotografía y no conoce la historia. Tenemos las imágenes de bombardeo. A ver el video. Me costó mucho conseguirlo, voy a decir. No, pues, yo nunca lo había visto. Sí. A ver, póngalo en... Ahí está. Nunca lo había visto yo esto. Como no tiene sonido, casi podemos... no tiene sonido, no, podemos... muy bajo. Sí. sí, podemos hablar. Vamos a ir viendo cómo se va bombardeando con napalm. Sí, sí, póngala. No pongan a nosotros, el sonido nuestro, pero sí. Que se vea eso. Ahí está bien. Ahora continúa a ver cómo recrudece el bombardeo, fíjense. Eso es napalm. Fíjense, hay un soldado tomando una foto, sí. Documentando qué inhumano, ¿no? Nos choca a nosotros ver que alguien es simplemente observador y no protagonista. Y ahí la vemos como llega Panteking Puk. Miren las heridas, ¿no? No, es increíble este video. Sí. Ahí vamos a ver cómo la hidratan, la abrigan. Y vamos a ver una escena también muy dura, muy, muy dura, a continuación. Y llega una mamá con su bebé, ¿no? Es una escena realmente desoladora. Creo que la enseñanza que nos deja dentro de hablar de personas extraordinarias
Es la capacidad de superar también los problemas, las derrotas, las caídas. ¿Cuánta gente vive tragedias que parecen insuperables? Y el ejemplo de Pan Tee Kim Phuc nos inspira a darnos cuenta que el problema no es caerse o que lo tiren, sino es no levantarnos. Nos vamos a caer 1000 veces, nos van a tirar 1000 veces. 1001 veces hay que levantarse. Y eso hace una diferencia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el August Lanmesser, el hombre que vimos al principio, Pan Tee Kim Phuc, y nosotros? Ninguna. Somos personas de carne y hueso, con emociones, con sentimiento. La diferencia está en realidad en que son personas ordinarias que se atreven a vivir vidas extraordinarias. Es decir, cualquier persona puede vivir una vida extraordinaria. Es un tema de decisión personal. Si se atreve a asumir los riesgos y los dolores y el precio que cuesta, o si se acomoda y sigue siendo una persona común, va a pasar inadvertida. Prometo a la audiencia pasar el testimonio ese, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Creo que vale la pena. Y una de las cosas que se atrevió a hacer esta persona es perdonar, que quizás sea una de las cosas más extraordinarias que una persona puede hacer. Lo común, lo fácil, lo que todo el mundo hace es guardar rencor, buscar venganza. Lo que hace esta mujer, que yo nunca le aprendí bien el nombre. Pan Tee Kim Phuc. Pan Tee Kim Phuc, o lo que sea. Perdona. Y al perdonar se libera, ¿no? Y es el día de hoy que anda por todo el mundo hablando del perdón que se puede dar cuando uno también reconoce que ha sido perdonado por el Señor. Ahora tenemos acá 3 fotos. 3 ejemplos simples para ir redondeando un poco los ejemplos. El primero es Chris Burke. Chris Burke es el primer actor con síndrome de Down. ¿Se acuerdan de la serie de televisión Corky? Quizás alguno lo recuerda. Fue la primera vez que una persona con síndrome de Down nos demostró que el problema no estaba en él, que el problema estaba en nosotros. Cómo nosotros veíamos a una persona que tenía una diferencia con nosotros, lo subestimábamos, y él demostró que un chico con Down era capaz de protagonizar perfectamente un programa de televisión. Yo tengo una persona conocida en Honduras, se llama Cristina Caguas. Cristina hoy está en Estados Unidos, tiene síndrome de Down y estudia en la universidad. El problema está en la visión. Estos, por supuesto, son chicos con un talento extraordinario, una capacidad de superación, una voluntad extraordinaria. Pero no solamente a veces el problema es genético. Fíjense, el segundo caso es Pancho Chévez. Pancho, yo lo conocí a través de un disco de León Gieco. Un día estoy escuchando un disco de León Gieco que hace de dúos y escucho uno que canta un poco, no muy entonado, digamos. Digo, qué raro que esté esto en el disco. Me puse a buscar quién era y resultó ser esta maravillosa persona que uno ve ahí, con el cual me he escrito y siempre me ha respondido con una amabilidad enorme. Él nació sin piernas ni brazos. Y sin embargo, tiene una banda de rock, canta, toca la armónica y tiene 2 comedores infantiles. Con el cual él ayuda a chicos de la calle. Es rosarino. Yeah. Fanático de Central, es canalla. Y a pesar que los leprosos no lo quieren, lo quieren igual, ¿verdad? No quieren a los canallas, pero lo quieren a él porque lo que hace es extraordinario. Es argentino y lo tenemos acá. Pero quería terminar con el ejemplo de una mujer de la cual me hablaba mi abuela, Helen Keller. Helen Keller fue una mujer que a los 19 meses tuvo una meningitis que la dejó sorda y ciega. Es una edad donde todavía nosotros no tenemos el lenguaje desarrollado, es decir, no podemos nombrar todas las cosas ni entender todas las cosas. Sin embargo, siendo ciega y sorda, y estando en un estado que lo único que hacía era berrinche, trabajó mucho una institutriz con ella, que se llamó Ann Sullivan, y desarrolló tanto sus capacidades a través del lenguaje gestual, la lectura de labios a través del tacto, y la lectura de braille, que se volvió una
conferencista internacional. Ciega y sorda, Juan Pablo, a los 19 meses. Tenemos, creo que un video. El video de ella. Imagínate, yo la conozco. Esta es una historia muy, muy conocida. Un personaje muy relevante. Admirable. Pero pregunté a ciertas personas de 40 años y no la conocían. No la es decir, era muy mencionado esto cuando nosotros éramos chicos. Más jóvenes. Helen Keller, de la capacidad que puede tener una persona de sobreponerse a algo que clausura cualquier posibilidad, que es ser ciega y ser sorda. Y ella dice en algún momento que lo peor no era ser ciego, lo peor era ser sordo, lo dijo en algún momento. Y tenemos el video, lo vas a ir traduciendo vos, ¿no? Sí, voy a contar un poquito lo que está haciendo, que me resulta bien interesante. A ver, póngalo, ahí está. Y ella está leyendo en braille ahí, ¿no? Dice que es una mujer admirable. Y ella, ustedes ven la dignidad que tiene. A mí me encanta el lenguaje corporal de ella, ¿no? Uh-huh. Ella está leyendo el sistema de braille, que es un sistema de puntos. Pero van a ver también cómo ella se comunicaba con el tacto, porque no podía escuchar. Acá ella dice cómo... Claro, ahí está. Esa es la manera, ¿no? Esa es una manera, a través de tacto con los dedos. Era un lenguaje que había podido adaptar. Entiendo que ella no es la institutriz, sino ya otra, porque ya creo que había fallecido a esta altura. Fíjense ahí el detalle. Ella podía fonar, podía hablar, pero con la dificultad que tienen los sordos. Sí, de todas maneras, preparémonos porque en una parte ella habla. No sé si se podrá escuchar el audio. Aquí la vamos a ver utilizando sus sentidos, el tacto y el olfato. Usando todas sus potencialidades, ¿no? No tenemos audio. Vamos a ver un poquito más y vamos a ver a cómo lee los labios. ¿Eh? Con el tacto lee los labios. Yo creo que si no tenemos audio, hasta aquí está bien. Y voy a decir una frase de ella que me impresiona siempre. Sí. Dice que muchas veces tenemos puertas cerradas, pero también hay puertas abiertas. Pero dedicamos tanto tiempo a ver las puertas cerradas que no miramos que el no programa, miramos las puertas la abiertas puerta abierta toda que la tenemos noche. Delante. Así que mandé el aviso claro, para sí, el programa, ¿verdad? Sí. Tenemos que mirar las puertas abiertas. La puerta abierta. fue una mujer que, entre otras cosas, a ver si me ponen en pantalla, porque ahí está, un poco incómodo que la gente te vea vos mientras hablo yo y viceversa. No vea al más lindo. No. Ella estudió y se relacionó mucho con el socialismo, hasta podríamos decir con el comunismo, pero luego se abrió de todo lo que es la política y se dedicó a trabajar con la gente minusválida, con la gente con necesidad, con los discriminados. Y hizo una carrera extraordinaria de servicio a la comunidad. Recibió los premios y los honores más grandes en Estados Unidos y tuvo una vida muy larga. Murió a los 87 años. Una mujer extraordinaria. Ella nos demuestra que debemos superar nuestros límites. Nosotros en GoUp, que es nuestra empresa en Honduras, tenemos un consultor que tiene una charla que se llama Supera tus límites. Y a mí me gusta mucho esa idea, porque generalmente los límites los fijamos nosotros. El no puedo muchas veces es reflejo de un no quiero o no me atrevo. Y en realidad, Dios ha puesto dentro nuestro tremendas potencialidades para poder superar muchas cosas que parecen imposibles. Y ella es un excelente ejemplo, ¿no? Entonces, creo que antes de entrar a dar las claves para ser una persona extraordinaria, tenemos que darnos cuenta que toda esta gente le ha tocado vivir en condiciones muchas veces inferiores a las nuestras. Sí. El caso de Helen Keller es como que empieza una carrera saliendo mucho más de atrás de la línea de largada. Pero sin embargo, cada uno tiene que correr su propia carrera. No se trata de ganarle al otro. Se trata de llegar
lo más lejos que vos puedas. Sí. Y a veces nos medimos con una vara que es la equivocada, ¿no? Que es cómo le va al otro. Hay una historia que también me contaba mi abuela que ilustra muy bien esto. Dice que un hombre envidiaba mucho al vecino. Entonces un día le apareció un ángel y Dios le dijo que le iba a conceder 3 deseos. Pero como se había hallado que envidiaba mucho al vecino, de todo lo que pidiera, al vecino le iba a dar el doble. ¡Qué buena historia! Al primer día le pide, supongo que la conocés, pero no. No, bueno, pide una casa. Sale a la mañana, está en la casa nueva, sale al jardín, feliz. Mira al lado y ve que tiene un vecino con una casa el doble de grande. Se enardece, se le agarra tanta amargura que no puede disfrutar lo que tiene. Pero llegó la noche, llega el ángel y le dice, segundo deseo. Dice, quiero un auto nuevo. A la mañana sale a su casa y un auto con la llave puesta, hermoso. Sale, ve que el vecino tiene... Dos, y aparte de unas marcas internacionales de primerísimo nivel. La cuestión que él se pone rojo, se enardece, se frustra. Tiene tanto dolor que cuando llega el ángel y le pregunta el tercer deseo, la última noche, él le dice, quítame un ojo. Quítame un ojo para que el vecino quede ciego. Eso es lo que vive mucha gente, ¿no? Vive envidiando al otro, vive pensando más en lo que el otro tiene y no lo que él no tiene, lo que él puede hacer, lo que él tiene. Nuestra vida consiste en desarrollar nuestros límites, el máximo potencial que podemos tener. Bueno, que este hermosa introducción, ¿no?, al tema. Desgraciadamente, estamos viviendo en un momento en la historia, especialmente los argentinos, en donde parece como que nos han pasado con una topadora por arriba. Nos han aplastado a todos y parecería ser que el único destino que tenemos es sucumbir y ser parte de lo que dijiste antes, de la masa, ¿no? Como dice Eladia Blázquez, todos amasados, todos mezclados. Pero los cristianos y aún a las personas con valores, con sentimientos, con carácter, pueden cambiar eso. Y estoy más que desesperado por saber qué hay que hacer. Mi invitado es Pablo Bedrosian. ¿Y cómo empieza la charla? Bueno, con estas historias. Y ahora, voy a dar ahora cuatro claves. Cuatro claves. Para vivir una vida extraordinaria, contando algunas cosas dentro de cada clave. La primera es tener metas. Uh-huh. Y en lo posible, metas extraordinarias, ¿no? Sin metas, se van caminos a ninguna parte. Séneca decía, para quien no sabe a dónde va, nunca hay vientos favorables. Para quien no sabe a dónde va, nunca hay vientos favorables. Sin metas no se puede construir una vida. Yo la primera vez que fijé mis metas tenía 15 años. Algunas todavía no las alcancé, pero me las sigo avanzando. Pero yo creo que todos tenemos que fijarnos qué queremos lograr, aunque sea una meta. Pero las metas necesitan tener plazos. El problema de la gente es que generalmente va del presente hacia el futuro. Yo tenía una chica que trabajaba conmigo y me decía que ella iba haciendo la maleta en el camino, la valija en el camino. Se sorprendió cuando yo comentaba que los arquitectos trabajan al revés. Ellos imaginan el futuro primero, la casa terminada, y después se preguntan qué tienen que hacer para construirla. Los verdaderos proyectos de vida se construyen a partir de las metas. Vos decís, quiero esto, quiero ser esto en la vida, quiero aportar esto a la sociedad, quiero lograr tal cosa. Y entonces vos empezás a organizar tu vida y tus esfuerzos para lograrlo. Si vos querés conocer un país, querés tener un viaje, una vez que tenés el destino, sabés cuánto te cuesta, cuánto tenés que ahorrar para conseguirlo, dónde tenés que conseguir el pasaje. Pero si no sabés a dónde vas, es como ir a la terminal de nosotros decimos autobuses, de colectivos, y subirse a cualquiera. Te va a llevar quizás a un lugar donde no querés ir. Uno de los personas que yo más admiro en cómo construir el futuro es Walt Disney. Steve Jobs y Walt Disney fueron dos grandes constructores del futuro.
Se cuenta una historia muy interesante, cuenta un biógrafo de él, ¿no? Una historia que estaba inaugurando un parque temático, él ya había muerto, hacía bastante, y está un alto ejecutivo de la Disney con la esposa de Walt Disney. Y el alto ejecutivo le dice, qué lástima que Walt no estuvo aquí para verlo. Y ella le dice, se equivoca, él lo vio antes que todos nosotros, ¿no? Mm. Eso es tener visión, tener metas, saber hacia dónde uno se dirige. Para mí, la primer clave es tener metas extraordinarias y metas por las cuales vale la pena luchar y creer. No se sobrevive. Como dice Ladia Blázquez, es mucho más que vivir, es mucho más, honrar la vida es mucho más que existir. Entonces, sin metas es imposible, hay que tener metas extraordinarias. Usemos el caso de una iglesia. Una iglesia debe tener metas también. Tiene que saber cómo quiere verse dentro de un año, dentro de tres, dentro de cinco. Un país, cuando un gobierno toma, tiene que saber cómo quiere verse dentro de tres, cinco años y qué tiene que hacer para eso, dónde va a poner su estrategia, dónde va a poner los recursos. El problema que tenemos los argentinos es que muchas veces dejamos que las circunstancias nos lleven y no somos capaces nosotros de definirnos en medio de las circunstancias adversas. Uh-huh. Así que ese sería el primer paso, tener metas extraordinarias. Déjame que lea algunos mensajes que están llegando. El invitado es de 10. Eso quiere decir que es lo más. Qué generoso. Un Miguel poco Amado de Solimar, Uruguay. Gracias. Uy, mirá vos. Saludos en especial a Pablo Rodocián, Rubén y Silvia Scotti. Muchas gracias. Los quiero mucho. Hola, Luis. Soy Ramón de Rosario y lo escucho todas las noches. Muy bueno el programa. Aprendo mucho. Para mí es como un seminario. Y no cobramos nada, ¿eh? Saludos desde Esquel, Mabel y Edmundo. Gracias. Y Rocío. Bueno, y ya van a llegar más. La doctora Mabel Cabrejo Mil es un ejemplo para mí. Un gran beso para ella, para su hija Rocío y para Edmundo. Ah, ¿vos los conocés? Claro, son muy queridos amigos. Tuvimos un conjunto musical juntos con Mabel, un dúo en los 80. Y es una excelente colega, aparte, como médica. Mirá vos. Tiempo pasa, ¿no? Tener metas. Ahora, mucha gente no va a ningún lado porque no sabe dónde va. No se propuso ir a ningún lado. Entonces vos te encontrás con muchos cristianos que vos le preguntás, bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el plan? Y subsistir. Eso a veces es producto del cansancio, de la frustración. Gente que ha pasado cosas muy duras, muchas veces pierde de vista el sentido de para qué uno vive. Y hay que entenderlo, ¿no? Ahí nosotros hablamos de tres tipos de determinismo, ¿no? Que a veces la gente se justifica. Uno es el genético. Hay gente que dice, no, yo tuve una maldición familiar hace 7 generaciones, muy común en Centroamérica eso. ¿Sí? Y yo le digo, mirá, si vos no te hubieras enterado, no hubieras vivido así. El problema es que muchas veces uno se lo cree, sí, y es una profecía autocumplida. El segundo es lo que nosotros llamamos el determinismo familiar. Le echa la culpa a los padres de los problemas que ha tenido. Hay gente que ha tenido situaciones en hogares horribles. Yo eso lo entiendo. Abuso, violencia. Pero el tema es que hay que llegar a un momento que hay que desprenderse del pasado y mirar el futuro. No puede, el que vive mirando hacia el pasado no mira el futuro. Podemos mirar de un lado a la vez. Y existe otro tipo de determinismo, más grave y más común en nuestra sociedad, que tiene que ver con el determinismo social. Le echa la culpa de todo lo que le pasa al jefe, a la suegra. La mía es muy buena, ¿eh? Si me está escuchando, un beso grande para Marilucy. Le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa al Fondo Monetario Internacional. Yo no estoy diciendo que toda esta gente sea buena. Sí, mi suegra, por favor. Pero sí, el Fondo Monetario, los parientes, muchas veces tienen sus cosas. Pero el tema es que, mientras uno piense que el problema está fuera de uno, nunca va a cambiar.
Juan Pablo, la gente cuando piensa el problema está en el otro, siempre sobrevive y se queja y no cambia. Este es el gran pecado del argentino, ¿viste? Entonces, el cambio comienza por uno. A mí me costó mucho darme cuenta que el problema estaba dentro mío. Me llevó años, a mí me ayudó mucho el coaching, me taladraron, era una piedra. Cuando me di cuenta que el problema está dentro mío, tenía la gran oportunidad de cambiar. Eso me ayudó, y fueron los últimos 10 años, te voy a decir, a cambiar profesionalmente, ¿no? Mi estilo de management. Y eso me ayudó a conectar con la gente que no estaba conectado. Entonces, hay que darse cuenta que el cambio comienza dentro de uno. Y a pesar del pasado que uno ha tenido, y en esto de gran inspiración el doctor Viktor Frankl. Él fue un sobreviviente de campos de concentración. Nazis, tuve oportunidad de estar en Auschwitz, las condiciones que vivían. Él decía, no sabíamos si sobrevivíamos al día siguiente. Y él tiene una frase que me impacta. Él dice, no elegimos las circunstancias, pero sí elegimos cómo reaccionamos frente a ellas. Y en medio de las peores calamidades, ahí mismo en el campo de concentración, él dice que había gente, después de trabajar como animales, que iba de barraca en barraca, alentando a otros, inspirando a otros. La pregunta que tenemos que hacernos es qué clase de personas somos. Ya vamos a hablar de la fe, que es el último pilar, pero qué clase de fe tenemos también, ¿verdad? Claro, absolutamente. Entonces, hacer planes. Primero tener una meta. La segunda clave es tener un plan para alcanzarlo. Ah. Vos podés tener una meta, pero podés ir fascinado porque nunca diste un paso. Un plan es dividir en etapas los pasos que vas a dar para llegar a esa meta. Mm. Y tienen que tener fecha. Y tienen que tener forma de medirlas. ¿Cumplí o no cumplí? Como una escalera. Vos podés medir cada escalón, cada peldaño que subís. El primer paso es tener metas extraordinarias, pero el segundo es tener un plan para alcanzarlas. Y un plan implica una disciplina. Implica definir etapas que hay que ir cumpliendo. Yo no voy a bajar de peso 20 kilos de un día para otro. Voy a bajarlo poniendo una meta bajando, no sé, el primer mes, 2 kilos, el segundo, 2, el tercero, 3. Pero tengo que ir midiendo a medida que voy avanzando. Si no, va a pasar 3 meses y voy a ver que estoy frente al espejo tal cual estaba. No pude cumplir mi meta. ¿Por qué? Porque no cumplí el plan. Un plan, entonces, es descomponer en etapas, en pasos medibles y con fecha, el camino para llegar a la meta. Así que ahí ya doy la segunda clave. Sí. Y voy a dar un ejemplo. Recordarás quizás a Mark Spitz. Mark Spitz fue un gran nadador, ganó 7 medallas olímpicas. Había un nadador que lo observaba, se llamaba John Neighbor. Había sido campeón en su estado, en Estados Unidos. Había ganado algún campeonato nacional. Y él dijo, en los próximos Juegos Olímpicos yo quiero ganar una medalla. Quiero ser como Mark Spitz. Y él dijo, ¿cómo hago? Pues se fijó la meta, ganar una medalla, no ganar la de oro, ganar una medalla. Y él dijo, ¿en qué soy bueno? Dijo, en el estilo, creo que era espalda, o mariposa o espalda, no recuerdo. Entonces dijo, bueno, a ver, para ganar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que alcanzar el récord mundial. ¿A cuánta distancia estoy? Estoy a 4 segundos, era 200 metros, creo, la distancia. Dijo, bueno, ¿cuántos entrenamientos tengo en 4 años? Dijo, ¿cuánto tengo que bajar en cada entrenamiento en milésima de segundo, centésima de segundo, para llegar a 4 años con 4 segundos menos? Se hizo un plan de ir bajando semana a semana, mes a mes, el tiempo. La conclusión es que 4 años después, John Neighbor ganó 4 medallas, una de oro, una de plata y creo que fueron 2 de bronce. No recuerdo exactamente, pero ganó 4 medallas. Tuvo un plan y lo ejecutó. Muy bueno, muy bueno. Entonces, una clase magistral la que estás dando, Pablo. Pero dijiste 4 puntos y ahora viene el tercero. El tercero es tener valores, tener compromiso con los valores. No pueden decir como Groucho Marx, el famoso humorista que decía, estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros. No, eso no. Realmente las vidas que se construyen y perduran a pesar de las tormentas son las que están construidas sobre la roca. ¿Y la roca cuál es? ¿Qué dijo Jesús? Los que oyen mis palabras, las hacen. Y las hace. Es decir, las palabras de Jesús eran, y sobre todo lo que venía hablando, que era el Sermón del Monte, estaba basado en valores. ¿Eh? En perdonar y poner la otra mejilla. ¿Cuánta gente está dispuesta a perdonar? Vive atada al pasado porque vive encadenada
algo que le hicieron. ¿Cuánta gente es capaz de aceptar que hay que sufrir, ¿no? Bienaventurado los que sufren a causa de la justicia, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos a estar mansos cuando todo el mundo se te cruza en la calle? Compromiso, ¿cuántos están dispuestos a ser honrados y no tocar un peso, no quedarse con un vuelto? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir la verdad aunque nos cueste el puesto? Mantenerse en los valores te puede producir muchas pérdidas, pero a la larga te trae ganancias y hace que la gente crea en vos. Para mí es fundamental, fundamental tener una vida basada en valores. Lo que le falta a Argentina es sostenimiento de valores. Fíjate que el problema número uno es la anomia, eso me lo decía alguien, es la falta de seguimiento de las leyes. ¿Y por qué no se obedecen las leyes? Porque no hay valores. El problema número uno en Argentina es está muy ligado a la impunidad, ¿no? Es la falta de valores. Cuando vos vivís de acuerdo a lo que crees y no lo que impera, vas para adelante. Uno de los graves problemas de la sociedad moderna es que está hipotecando esos valores. Porque ya no es lo hago porque está bien o porque está mal, sino lo hago porque me conviene o me deja de convenir. Hay dos clases de personas en el mundo, alguien dijo, los que se manejan por principios y los que se manejan por intereses. Obviamente, los políticos se manejan por intereses. Entonces a ellos no les interesa si es bueno o malo, si está bien o está mal. Ellos van a hacer cualquier cosa y van a tomar cualquier decisión y van a promulgar o promover alguna ley que les consiga votos para poder perpetuarse en el poder. Pero eso que le criticamos a los políticos ya está instalado en la sociedad. Entonces, yo respeto las leyes. ¿Por qué respeto las leyes? Porque lo que se debe hacer, eso es por principio. Hay gente que dice, ¿para qué vas a respetar las leyes? Si me conviene, sí, si no, no. Sí, hay dos factores que inciden ahí. Uno es la impunidad. Exacto. Cuando no hay condena, exacto, la gente persiste. Y hay un segundo factor, la imitación. Porque cuando uno ve que el otro sale impune, imita. Absolutamente. Entonces el comportamiento social se vuelve así. A mí me gusta mucho una frase de Gladstone, que fue un primer ministro inglés del siglo XIX, en la época victoriana, que él dice, nada políticamente bueno puede ser moralmente malo. Y lo dice también al revés, nada políticamente bueno puede ser moralmente malo. A ver. Porque cuando algo es moralmente malo no puede ser políticamente bueno. Sí. ¿No? Lo moral puede tener un éxito, lo inmoral puede tener un éxito transitorio, pero después se viene abajo. Bueno, vamos a la última clave. Dale. Que es la fe. Tener una fe indestructible. Yo digo una fe a prueba de balas. No sé cuánto la tendríamos, ¿verdad? A prueba de balas. Pero realmente es esa fe que no se dobla. Hay gente que tiene fe solo cuando siente que Dios le responde, que Dios le hace los favores, ¿no? Una fe religiosa que solamente busca en Dios a alguien que le haga cosas. Cuando en realidad la fe es creer que Dios nos ama y que nos ha puesto en el mundo para servir a los demás y hacer algo por otros. No que Él tiene que hacer algo por nosotros, nosotros tenemos que hacer algo por Él. Esa fe también tiene que ver con las metas, creer que uno puede, tiene que ver con hacer ese plan que hablamos y seguirlo, ejecutarlo, y tiene que ver con esos valores. Yo creo que sin fe cualquier empresa es imposible, cualquier intento es imposible. Entonces la pregunta que la gente tiene que hacerse es ¿cuál es su fe? Uh-huh. Si realmente tiene fe o simplemente la declara. La fe no es enfrentar o avanzar hacia una meta cuando el camino está allanado. La vida es una carrera con obstáculos, ¿verdad? Sino que es fe a pesar de los obstáculos. Y todas las personas que nosotros vimos antes, August Lanmesser, que dio su vida por lo que creía, Pantikin Puk,
Helen Keller, Chris Burke, Pancho Chévez, fueron todas personas que tuvieron la fe a prueba de todo. Entonces la pregunta que yo dejo acá es, ¿cómo está tu fe? Pregúntate, ¿no? Porque eso es lo que te va a sostener o no. En medio de la tormenta, si vas a creer que vas a llegar al otro lado del río o que vas a quedar sumergido en la profundidad. ¿Y quién dice que sos una persona extraordinaria o no? Los demás. Los demás. Nunca tiene que decirse uno mismo. En realidad, creo que también lo que uno tiene que buscar es ser reconocido por el Señor y no por uno, ¿no? Dice que algunos construyeron, dice la Biblia, heno, hojarasca, pero otros han construido oro, plata, ¿no? Que todo va a ser probado por el fuego, ¿no? A mí me gustaría que cuando terminara mi existencia, el Señor me dijera, bien hecho. Creo que me va a decir muchas cosas, las fregaste, te equivocaste, pero que me diga, bueno, finalmente diste lo mejor de vos y veo algún resultado. Mm. Entonces, también creo que uno tiene que mirar no solo la aprobación humana, sino por sobre eso la aprobación divina. No hay justo ni a un uno, todos somos salvos por la gracia de Dios. Pero eso nos tiene que comprometer a servir, no a creernos salvo, ¿no? Sí. No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque también una de las enfermedades es el qué dirán. Gente con talento, con capacidades, con posibilidades de marcar la diferencia, están atrapados y no se animan y no se arriesgan y no hacen planes y no se ponen metas porque tienen miedo. Tienen miedo. Del qué dirán, ¿no? Sí. ¿Es cierto? Y se veía eso inclusive en los discípulos que rodeaban al Señor Jesús, ¿no? Por eso en un momento dado Jesús los agarra a los discípulos y dice, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Es la misma de la multitud o tienen una opinión personal diferente, propia y profunda, ¿no? Y consistente? Che, muchas gracias, Pablo, por... No, estoy muy agradecido. Siempre es un honor, una alegría. Acá han venido invitados que yo me pongo de pie con solo ver los programas, porque a veces los veo. ¿Ah, sí? Veo más en YouTube, realmente. Vas a ver que muchos tienen mi me gusta. Hay algún comentario. Has tenido invitados de lujo. Así que cada vez que vengo, que me invites, para mí es un gran honor. Sí, he tenido invitados de todo tipo. También está invitado quien hoy me acompaña, mi hermano Alejandro, ¿verdad? Hermano Alejandro, hace poco estuvo, sí. Sí, que, no. Es una tarea. Es una tarea difícil. Luis Salinas, pero... Esteban Morgado, Marcos Aguinés, has tenido gente que uno se pone de pie. Pero me van a decir, lo trajiste a Pablo Bedrosian y no lo vas a hacer cantar alguna de sus canciones. Yo soy pésimo cantante, vos sabés. Afirmativo. Es muy bueno, ese es un punto, ponerlo en alguna otra charla tuya. No tener más alto concepto de sí que el que uno debe tener. No, uno tiene que saber qué sabe hacer y lo mío es componer. Sí, exacto. No cantar. ¿Es este, por eso? No, por eso es de Jorge Sedaka. Ah, no es tuyo. No es solo ser. Pero sí, nuestro canto expresa un sentir que siempre... ¿En qué tono lo tocamos para cantar? Yo toco mi mayor. También complicado para los tecladistas. No. ¿Esto lo compusiste cuando? Año 83. 83, mirá. ¿Y? Déjame dos actuar en el 84. Cada cosa en la vida en el 79, así que no calculan la edad, todavía soy un pibe, creo. Sí. Pero sí, son canciones que voy a sacar. Este es el... ¿Vos sabés que... Yo te lo conté varias veces, ¿no? Me ofrecieron la radio, hacer un programa a la noche, radio municipal, lo que es 710, una frecuencia poderosísima. Y yo lo llamo a Salvador, ¿no? Y le digo, che, Salvador, nos ofrecen gratis la noche de radio municipal. No, me dice Salvador, no. Al centro no voy más, me dice, no, menos todas las noches. Hay que entender, Salvador, y San Miguel, ir al centro, esa locura que hicimos en Splendid, en Belgrano, 3 años. Y no, entonces no.
todas las noches. Y estaba esperando en el tiempo de la adoración, y yo tenía eso en la cabeza, ¿qué le digo a Busaco? ¿No le digo que sí o que no? Le digo que sí o que no. Preguntaba y algunos me decían que sí. Mi señora me decía, sí, pero ya otro año más, está fuera de casa. Así que estaba en la duda. Y las primeras palabras de la segunda estrofa. Este es el momento para actuar. En cada rincón, cada lugar, nuestra patria necesita actitudes de cristianos que se mueven de verdad. Jesucristo es la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso, es la vida en plenitud, es la fuerza y es la luz, es la alegría que que me doy cantar al lado del autor de este himno extraordinario. Después compuso Déjalo a Dios actuar, y eso es tan extraordinario. Digo, nunca, yo se lo dije, lamento habérselo dicho, nunca vas a componer otra cosa más linda que esta. Gracias. Todavía la siguen grabando, cantando, gente como Estela Crisi. Déjalo a Dios actuar. Sí. Tremendo. Gracias, sí. Pablo. Muchas gracias. Juan Pablo, un abrazo grande para también tu familia, que quiero mucho. Un gran pianista en Ezequiel, ¿verdad? Tu hijo. Pero recordemos las cuatro cosas que dijimos. Metas extraordinarias, tener un plan, comprometido con los valores y una fe indestructible. Sí. Para adelante y a darle duro. No se dejen guiar por lo que pasa, sino por lo que tiene en su corazón. Gracias, Pablo. Nos encontramos aquí cada noche a las 10 para Canal Luz, La Puerta Abierta.